un anuncio que nosotros hemos hecho, lo hicimos en secuencia, tal cual lo hicimos con la Avenida de los Trabajadores, después la Avenida Aguaí. Bueno, ahora queremos unir el barrio Primero de Mayo con la Néstor Kirchner, todo asfaltado, lo cual ya están empezando los trabajos de cordones cuneta, cosa de facilitar a esos dos barrios, no solo Primero de Mayo, sino 25 de Mayo también, que puedan salir, tener una arteria más que importante, toda asfaltada. O sea que de esta manera va a quedar por primera vez en Iguazú lo que es un circuito asfáltico, en lo que significa la unión de lo que es el barrio Unión, Primavera, las nuevas viviendas con el barrio Primero de Mayo. Así es, y bueno, y seguimos también pensando en tratar de unir Rivera del Paraná con los barrios de las Orquídeas y Barrio Hermoso, ¿no es cierto? Cosa de que sea una arteria más que importante y descongestionar así la Victoria Aguirre y la ruta. Así que esa es otra de las arterias que creo que Iguazú necesita. Realmente es un buen momento, ¿no? Pensar en que uno puede ir por Santa Rosa y volver por lo que es la avenida Néstor Kirchner, porque ya va a estar el circuito asfaltado. Hablamos también de lo que es la puesta en valor del Arroyo Tacuara, esto que se va a inaugurar el próximo día 23, bueno, con este paseo Tacuara, como le decimos nosotros ahora. Y la verdad que es una obra ícono de la ciudad de Iguazú, que tiene mucho sentimiento, mucha historia, así que para los que somos oriundos de acá y también para la gente nueva, ¿no es cierto? Así que una de las obras que yo por lo menos la vengo escuchando hace 50 años, así que bueno, si Dios quiere el próximo 23 vamos a inaugurar el primer tramo de ese paseo.